No es un error creer en un te amo cuando vivimos en un sistema que radica nuestra valoración social, precisamente en el ser amadas. La violencia de género son todas aquellas acciones que de manera regular lastiman la dignidad de las mujeres. Es esta que las mujeres padecen a propósito de haber nacido mujeres. Es la serie de conductas que también impiden su desarrollo integral y esto tiene que ver con las emociones, con su salud, con su trabajo, su desempeño laboral y su desarrollo profesional. Para fines prácticos y en términos básicos, es todo aquello que nos impide ser felices. Mi error fue creer en un te amo que creí sincero y que acabó con la razón de mi existir, mis hijos, lo que más quería, dos tesoros que ya no están conmigo. Y se me fue la vida por creer que me amaba un hombre sin sentimientos. Ellos eran mi vida, eran mi motor, los que me levantaban todos los días para echarle ganas a la vida. Y desde ese día no puedo dormir bien. Y no he podido permanecer fija en ningún trabajo. No puedo permanecer en los trabajos. La depresión no me deja. No hay noche que pueda dormir. Siempre estoy pensando en ellos, a cada instante de mi vida. Esto es muy triste y muy duro para mí. Yo la verdad es que nunca pensé que viviría algo así. Yo, ese día, el 30 de octubre del 2016, era mi primer día de trabajo después de mucho tiempo. Me había presentado a trabajar como guardia de seguridad. Y de nada sirvió, porque mis hijos sufrieron a manos de ese sujeto que me robó lo que más amaba en la vida. Hoy, 30 de octubre del 2017, para mí la vida no tiene sentido. Trato de salir adelante, pero no es fácil, menos sabiendo que no tengo a mis hijos conmigo. Es un dolor que no se lo deseo a nadie, porque la verdad, cada día los extraño más y los veo siempre conmigo, aunque sé que en realidad no están y eso duele cada vez más. A las madres les digo que no confíen en el te amo, porque muchas veces son personas falsas. A lo mejor sí hay alguien que las va a llamar, pero por favor tengan mucho cuidado. Yo ya no tengo nada que perder. Este sistema en el que vivimos no es que violente a las mujeres porque a las mujeres no le gusten. O sea, hay toda una serie de mecanismos que establecen relaciones verticales. Es decir, hay quien ejerce la violencia porque se beneficia de ello. Hay también una serie de condiciones que también garantizan que ese estatus de quien ejerce la violencia se mantenga porque tiene privilegios. Y eso necesariamente hace que quien la padezca también padezca costos. Entonces sí es aprendido porque esa serie de privilegios garantiza que específicamente en este sistema, que es un sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, pues bueno, sean los hombres quienes se beneficien obteniendo una serie de cuidados que les puede a ellos relevar de los compromisos emocionales, también de los compromisos que requieran alguna responsabilidad emocional y sentimental. Pueden necesariamente, si así lo desean, enfocarse en lo que deseen hacer, porque cualquier decisión que tomen, hay toda una base de mujeres que están a su cargo y su cuidado para garantizar que así sea. Es decir, estos privilegios generan que, pues bueno, las que contravienen esas condiciones, pues bueno, tengan costos altos. Y eso puede ser desde agresiones sencillas hasta lo último, que es el feminicidio. Y es muy emblemática la respuesta de las personas, no solo de los hombres, también de las mujeres en redes sociales, porque así como te comentaba al principio de que antes a las mujeres que escapaban a la lógica comunitaria y de comprensión, entendimiento social en el momento, pues bueno, hay mujeres ahora que en las redes sociales, a razón de la modernidad, pues se someten a ese mismo juicio público. En las redes se da más porque, bueno, nos dan el acceso y nos dan oportunidad para manifestar todo ese cúmulo de frustraciones, teniendo como objetivo a quien históricamente ha servido para hacer
para hacer, bueno, esa quema del cordero, ¿no? Ese sacrificio humano que, pues, viene a ser muy funcional que representan las mujeres. Este anonimato que te otorga esta pantalla, el hecho de no estar expuesto frente a la persona, puede hacer que tu posición se radicalice más, suba de nivel la violencia verbal, cuando menos, si se haga un linchamiento más franco de la víctima. Los programas institucionales, los recursos, la política pública, sí tiene que ver y tiene un impacto importante en términos de visibilización. Es decir, para reconocer que el fenómeno ocurre, que la violencia de género existe, y sobre todo y lo más importante, que el Estado mexicano tiene obligación en cuanto a la protección de los derechos humanos de las mujeres. Sí hay legislaciones, hay una ley, tenemos hace ya algunos años una ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Hay que darle una interpretación distinta a las estadísticas. Cuando hablamos de estadísticas, pues hay que establecer que Amnistía Internacional, por ejemplo, a nivel mundial, ha establecido que una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a padecer una agresión sexual. El año pasado, para 2017, en base a datos oficiales, es decir, el Centro Nacional de Seguridad, cruzado con la información de INEGI, estableció ya que no son siete, ya son 8 mujeres asesinadas a diario en este país como promedio. Y estamos hablando como promedio, a veces la cifra se incrementa a 14. Pobre mujer, no imagino lo que ha de haber sido estar en su lugar. Haber llegado a su casa y darse cuenta de lo que había pasado con sus hijos. Y es que qué fácil es para todos juzgar detrás de un celular, sin saber lo que ha pasado cada quien en su vida. Quizás ella solamente buscaba la protección de un hombre para sentirse más segura y más fuerte. Yo creo que jamás buscó el haber vivido una situación así. Tan indefensa se sentía ella como al final estuvieron sus hijos. Bueno, sí recuerdo ese caso. De hecho, fui una de las personas que opinó en contra de ella. La razón fue porque mucha gente defendió, mucha gente dijo no debes juzgar, mucha gente inclusive se molestaban con los que juzgaban y decían ustedes qué saben de su vida, ustedes esto, ella sufrió violencia, etc. Yo di mi opinión porque yo fui una persona que sufrió violencia. Les platico así brevemente. Me molestaba el hecho que dijeran, muchas veces las cosas de niño marcan y esas cosas tú te las llevas. Y es un ciclo que no se rompe y son patrones. Discúlpenme, pero si se rompe y tú no puedes, tú tienes la elección de seguir o no un patrón. Yo fui una niña abusada en todos los aspectos, fui una niña que luego creció con sus padres, una niña con abuso psicológico, abandono, y eso me pudo haber llevado a una vida de drogas, eso me pudo haber llevado a buscar o tener alguna relación con alguien violento, eso me pudo haber llevado tal vez a tener una relación bien con una persona, pero como yo sufrí abusos, seguirlos con mis hijos, y no lo hice. Hasta ahorita tengo el orgullo de decir que a mis hijos jamás los he tocado. Jamás les he puesto una sola mano encima, los he educado con regaños, con castigos, correcciones, pero jamás los toqué. ¿Por qué? Porque yo dije, en la vida voy a seguir los patrones que están atrás. Es tu decisión. Lo que ella hizo fue decisión, porque ella quiso hacerlo. Todas las personas tenemos la decisión. No podemos decir, híjole, es que a mí vengo así. Pues es por eso, esa es la razón. Bueno, se preguntarán por qué es que la acuso directamente si no fue ella la autora del crimen. Para mí sí lo fue. Quizás no con sus manos, pero por permitirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque tú como madre no puedes ignorar si tus hijos han sufrido abuso por parte de tu pareja. Bueno, pues yo creo que es muy fácil
dar nuestro punto de vista en las redes sociales, inclusive la mayoría de las veces ni siquiera conocemos el fondo del asunto y aún así opinamos al respecto. Pienso yo que está mal victimizar a cualquiera, sea hombre, sea mujer, y en este caso pues no conocemos la mayoría de las veces el fondo del asunto. Y está mal, yo creo que todos lo hacemos, no nada más en ese tipo de noticias, sino en general. Creo que deberíamos de investigar un poco más a fondo para poder dar una opinión al respecto y sobre todo cambiar la perspectiva y ponernos en los zapatos de las otras personas antes de opinar, porque podemos lastimar y herir más a las personas involucradas, en este caso a esta familia. Bueno, en el tema de la noticia, mi opinión es que no puedo decir nada si no sé completamente lo que pasó, si no tengo certeza. Para mí, las redes sociales sirven para enterarte de cosas. También algunas personas lo ven como algo para distraerte de la realidad que está ocurriendo en el mundo. Tal vez con eso evadimos muchos temas. Puede estar pasando un asesinato en la casa de tu vecino, pero te vas a meter en el celular a olvidarte de todo. Y pues está mal en cierto punto, porque hay que hacer algo. Hay que levantar la voz y no hay que dejar que pasen ese tipo de cosas. Hay que tratar de erradicarlos. En el norte y en el sistema fronterizo, la industria maquiladora, las grandes naves industriales que se ofrecieron como una gran panacea de desarrollo económico y progreso, que a la vista de 40 años lo que ha dejado es una profunda precarización, una marca de violencia enorme que ha potencializado la violencia, que ya de por sí es estructural. Es decir, si en el país se está sumido en la delincuencia y si vivimos en medio de una guerra, se culpa a las mujeres porque tuvieron que salir a trabajar y dejaron a sus hijos e hijas solos. Hablamos de violencia de género, asumiendo que la padecen las mujeres, pero la violencia afecta a las niñas. Las niñas dejan su promedio de escolaridad es infinitamente menor al de sus hermanos, incluso cuando tienen una educación formal, son las primeras que dejan de estudiar, son las primeras que se incorporan al campo laboral, son las primeras que establecen trabajos de cuidado y trabajos domésticos, obviamente no reconocidas, y son las primeras que son las primeras que se someten a procesos de explotación, ¿no? El comportamiento no es nuevo, pero pues sí, las plataformas, a razón de la modernidad, pues sí están construyendo otros escenarios, pero el comportamiento no es distinto. Antes se quemaban a las mujeres en la plaza pública y eran mujeres que eran acusadas, de acuerdo a la época, de practicar hechicería. El caso al que haces referencia, pues bueno, es una mujer que es una madre, jefa de familia, que tiene una nueva relación, este hombre, con quien se relaciona, resulta convertirse en asesino, pero además agresor sexual de su hijo y de su hija, los asesina, los esconde, se evade, huye, pues está siendo presentado, bueno, está cursando un proceso judicial por eso. El feminicidio no es solo que se mate, se asesine a una mujer. También tiene que ver con todas las cosas, o sea, con lo que de manera aleatoria trae aparejado. Es decir, una mujer que es asesinada es hija, madre, esposa, novia, y hay niños, niñas que están quedando a la deriva, que tienen serias afectaciones psíquicas, emocionales, mentales, que se reflejan en su físico y obviamente que se traducen a trastornos que socialmente ni siquiera se les ha puesto el empeño de tratar de ser desentrañados. También aparte de este caso, también el año pasado hay un caso de desaparición muy emblemático, el de Alondra Nolasco, su mamá también trabajadora de maquiladora. Ella se procura con su crédito Infonavit hacerse de su casa, o le ofrece a la casa todas las garantías de seguridad posibles, es decir, la enreja, pone un barandal muy alto, pero aún con todo y eso, hay un tipo
y tiene acceso, entra, se lleva a la niña mientras dormía y a la fecha, hoy día, la niña no aparece. Es decir, sigue estando desaparecida. Estamos hablando de todo un sistema que por todos lados, en todas sus funciones, a las mujeres les falló.